Sicarios pudieron haberse confundido de novio. Fiscalía de Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que el ataque armado contra Marco Antonio Rosales Contreras afuera del templo La Candelaria de Caborca fue directo, pero pudo haber sido confundido con otro novio que se casó el mismo día en otra ciudad. Después de los peritajes de trazabilidad balística, se confirma que se trató de un ataque directo, comunicó por la medianoche del domingo 23 de octubre. Sin embargo, a 24 horas de acciones de investigación, de inteligencia y entrevistas a testigos, cobra relevancia una de las líneas de investigación, sin descartar las demás, que indica que el ataque directo a Marco Antonio pudo haber ido dirigido a otra persona que el mismo día contrajo nupcias en otra ciudad.